Valencia, rival de entidades, dominou o encontro, pero só puido sentenciar no último cuarto do partido. Tiña unha difícil tarefa o Obradoiro no Sar. Derrotar a Valencia nunca é doado, e menos se te enfrontas a él mermado de efectivos. Malia todo o equipo galego agarrou o partido. Sempre foi por detrás no marcador, sí, incluso con vantaxes que semellaban definitivas. Pero sempre volveu a engancharse. Hemos aguantado bien las embestidas de Obradoiro, que han sido muchas y constantes durante todo el partido. Pero hemos sido capaces de aguantar, hemos tenido un momento muy bueno con Antoine Diot en el tercer cuarto y yo creo que ahí hemos roto el partido. Ese tirón definitivo chegou no último cuarto. Obradoiro, nun último arreón, colocouse a 4 puntos, pero Diot encadenou 3 triplas consecutivas que noquearon os de Moncho Fernández. Hay algo contra lo que creo que tenemos que pelear, que es la frustración que ya nos ha aparecido en otros partidos. Cuando llega la parte final del partido y estás 10 abajo, faltando un minuto, y bueno, creo que ese nivel de frustración llega a que, no voy a decir bajar los brazos, pero sí a la desconcentración. Ahora toca lamber las feridas y pensar no próximo partido. Será na mañá do domingo co Betis en Sevilla. Seguen sen ver gañar o Obradoiro no Sar. O Valencia non era o mellor rival para conseguilo, un equipo superior. Rosco Allen volveu destacar con 17 puntos anotados. Justa contribuiu con 13 e a súa dose de espectáculo. E debutou na casa de Ibidas Dulquis, o sustituto de Corbacho. Acertou con 3 triplas seguidas, 4 en total. O Obradoiro chegou a poñerse a 4 puntos ao comezo do último cuarto, pero Valencia non necesitou dun gran baloncesto, tirou de veteranía. O Obradoiro xoga o próximo partido en Sevilla.